tal vez amigo él. No sé. Lo agarré en cámara infraganti aquí. Él está lo que está haciendo, lo que sabe hacer. Don George. Que está ocurriendo ahorita. So, miren esto, qué belleza. Señor, ¿tomó fotos? Sí, señora, tomé fotos. So, este es el, vamos a empezar septiembre. Y pues esta es la época que empezamos a ver los unos atardeceres, como pueden ver. El sol, el sol está cayendo por allá, por la montañita, pero ya muy pronto, viene septiembre, octubre, que cambia la estación, empieza a, el sol empieza a ocultarse en el mar, así es que esto es muy, muy bonito. Y también ver las últimas lluvias acá, así es que los de nuevamente los invito a que se den un paseíto por acá y pues aprovechen esta, a ver estas lindas tierras. Si no conocen El Salvador, amigos, los invito a venir acá. Mis amigos, sus familiares que no han venido por mucho tiempo, vengan a darse una vacacioncita por acá. Por acá los estaremos esperando. Así es que los dejo con este bello paisaje y parece que Don George ya terminó de tomar fotos. Sí, claro, claro. A ver. He perdido la cubierta. Estoy con tantas cosas encima que... ¿Qué tiene? Señor, ¿y qué está buscando? La cubierta del lente de mi cámara. Ok. Ya la encontré, está en la arena. Ay, ay, ay. Se está buscando, él viene. A ver, ya lo encontró. Él viene, tiene que, para salir de la casa. Este video es cortesía de Pentax. él se tarda más para salir que yo. Prepara todos sus gadgets ahí. A ver qué está buscando. Su cámara, su teléfono, todo, y todo pierde. So, acá estamos, miren qué lindo. Ya parece que va a llover. No sé si puedan ver por ahí. El cielo se está nublando. Sí, parece que va a llover. Ay, mamá, me estoy mojando. Entonces, vamos a empezar una... Todo el año es lindo acá, pero ahorita vamos a empezar unos meses. De septiembre a marzo son los mejores atardeceres, cuando amanece también y todo en general el clima. So, si tienen pensado alguna vacación, vénganse para acá y yo con mucho gusto los llevo a pasear, o si tienen alguna amistades, familiares que quieran venir y necesiten alguna guía turista, de turistas, yo lo puedo asistir en eso. Pero miren qué lindo, voy a cambiar el... Este segmento es cortesía de Golden Light. Señor, Golden no nos paga, la constancia no nos paga. No estoy haciendo comerciales de nada. Anyways, le voy a dar... Déjame sentirme locutor, señor. Ok, yeah, vaya, dígame. No, ya no, ya sí. Ya me quitó la inspiración. So, esta es nuestra rutina de los domingos. Nos venimos a sentar acá a ver el atardecer, a ver las olas, a escuchar el mar. Muy, muy bonito. Es bien relajante. Yo creo que también es muy saludable estar aquí en la playa meditando y nomás haciendo nada, observando el bello paisaje, oyendo música. No sé si pueden escuchar la música. Así es que una vez más, si tienen alguna vacación planeada en estos días y no saben dónde ir, ahí tengo mi copiloto.
Señor, ¿qué les puede decir? Invítelos a venir acá a El Salvador. Bueno, si tienen una vacación, por favor, vengan a El Salvador. La verdad es que este país tiene muchas cosas que mostrar. Y claro, si quieren pasar un muy buen momento, Georgina les puede ayudar a planificar sus vacaciones. Y él es mi asistente en fotografía, videos. Si vienen, pueden ser... Lavo, plancho, saco uñeros, corto pelo. No, no. Bueno, amigos, les voy a dejar una parte de cómo está ahorita el atardecer. Ahorita está muy, muy bonito. Esto es lo malo de Facebook, que no... Ahí estamos. Las niñas se están tomando fotos ahí, están aprovechando, tomándose fotos para cuando de aquí a 20, 30 años se van a recordar de esos tiempos. Miren qué belleza, miren qué lindo. Wow. Esa nube que ven ahí es lluvia que viene. Pero en estos tiempos, la ventaja que tenemos es que llueve durante el día nomás. En la noche es que llueve. En el día está muy soleado para pasear y o hacer cualquier mandado que hay que hacer. So anyways, my friends, this is our beautiful, beautiful beach of San Blas. So if you have a vacation, you don't know where to go, I invite you to come over here. Give me a send me a text or message. And I'll be more than happy to help you here in Know Our Culture. Okay, my friends, I'll leave you with this beautiful, beautiful view. Los dejo, mis amigos, en esta vista muy linda que está ahorita.